El pueblo ritual de Isluga se sitúa a 263 kilómetros de Putre en la primera región. En él se destaca uno de los más bellos conjuntos religiosos del altiplano. Su iglesia presenta dos portales coronados por un gran arco circular. Su campanario de dos niveles termina en pirámide con palomas esculpidas como pináculos. De una sola nave, el templo tiene gruesos contrafuertes laterales escalonados para subir al techo de tejas, caso único entre los templos altiplánicos. Una ventana posterior está cubierta por piedra de alabastro. Al costado, un gran espacio cercado por un muro coronado de arquerías hace las veces de plaza. Esta iglesia, restaurada hace poco tiempo, está hoy prácticamente abandonada y ha sido saqueada. Parte del muro posterior del cierro fue derribado para levantar una sede social. Ha tenido que ir desarrollando ciertos modelos arquitectónicos para las distintas necesidades de esta geografía, y es fundamental la arquitectura de las iglesias, que ha sido un elemento importantísimo en la configuración de la cultura de Chiloé por un lado y de su tradición arquitectónica. Thank you.
Esta iglesia tiene más o menos 250 años. Y estamos en este momento luchando esta iglesia para así el estado que está en este momento se están cayendo en pedazos. Y nosotros en esta comunidad ya no podemos más. Ustedes ven así como está la iglesia, en mal estado. Y ya lo querían encerrar esta iglesia. Esta es madera de coigüe, roble y canelo. Y el resto que se ve es todo alerce. Esta iglesia totalmente se deterioró cuando fue el temblor el año 60. Ahí esta iglesia se fue hacia la travesía. Y de ahí dicen que la gente, los antiguos, lo enderezaron con 10 yuntas de bueyes hacia el norte, para que no se vieran abajo. Hicieron toda una minga y agruparon toda la comunidad. Las elevadas cumbres andinas acumulan una gran cantidad de nieve durante los meses del invierno. Para los amantes del deporte blanco, las laderas de las montañas cobran todo su atractivo, convirtiéndose en un verdadero imán que los atrae semana tras semana. En el último tiempo, un nuevo actor se apodera de las pistas heladas. Es la tabla de snowboard, que con su simpleza y estética propia, cobra más y más adeptos. La nieve de los Andes se transforma en la pista natural para el descenso de la tabla, que manejada con pericia y mucho arrojo juvenil, se ha ido convirtiendo rápidamente en el elemento preferido de las generaciones más jóvenes. Bajo el cielo limpio y azul de la cordillera, la nieve y sus cultores estrechan una vez más su relación, donde el hombre, diminuto pero armado de pasión, es capaz de robarle a la montaña un poco de misterio y equilibrio, también escondidos bajo el manto siempre blanco de la nieve de los Andes. Con su hermosa iglesia que parece desafiar indemne la soledad de las altas montañas, el rigor del clima y el paso de los siglos, Isluga es motivo de atracción para muchos turistas que trepan hasta las alturas buscando conocer de primera mano los testimonios vivientes del antiguo pueblo aymara. La belleza indómita del paisaje en las alturas de la cordillera de los Andes, entre cumbres nevadas y rebaños de llamas y alpacas, se compensa con la gracia de esos pueblos, cuyos orígenes se remontan muy atrás en el pasado precolombino. Las llamas y alpacas fueron domesticadas en tiempos remotos. Uno de los cultivos más importantes de la zona es la quinoa. Las semillas de esta planta se comen cocidas o se usan en forma de harina, y sus hojas se consumen como verdura. Considerado un grano sagrado, es rico en proteínas y tiene la capacidad de reponer glóbulos rojos, por lo cual ha sostenido por milenios la vida en torno a los bofedales que dan alimento al ganado. Junto a la quinoa, la papa es la otra base de la dieta en esta zona. En las últimas décadas, muchos pobladores jóvenes de estos pueblos andinos han ido emigrando a las ciudades, pero otros mantienen vivas sus tradiciones aquí en las alturas de los Andes y siguen desarrollando sus artesanías. ¿Y aquí no viene mucha gente a comprar? No viene, aquí
pues. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Pues no viene, pues. ¿A qué está vendiendo, vendiendo? Hay otro señor que vende aquí, pues. Yo no vendí aquí, pues. El conocimiento de este pueblo, de su modo de vida, de sus valores y antiguas tradiciones, es una recompensa que enriquece el alma de quienes lo visitan con la mente abierta y el respeto por una cultura que se ha extendido por miles de años y que tiene mucho más que aportar en el nuevo milenio.